Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer los invito a hacer unos monederos que están hechos con bolsas de plástico. Espero que les guste esta idea y enseguida el tutorial está súper fácil de hacer, así que espero que les guste. Recicla conmigo, te vas a divertir. Recycle with me, it will be fun. Para este proyecto vamos a necesitar hilo hecho con bolsas de plástico. Yo siempre lo separo por colores, es para organizarme más. Unas tijeras, un gancho de 5 milímetros y muy importante, un marcador de crochet. Comenzamos. Vamos a extender bien la bolsa y vamos a plancharla bien. Procedemos a doblarla. Y hasta acá yo la voy a dejar. Esto no nos sirve ni tampoco donde están las agarraderas. Vamos a hacer el hilo más delgado. Lo primero que hago es quitar lo que no voy a necesitar. Y el tamaño que estoy dejando es aproximadamente de 1 centímetro, porque es un proyecto pequeño. Ya que tenemos varios, vamos a extenderlo. Y queda así. Tomamos otro y simplemente vamos a introducirlo y cruzarlo y vamos a formar un nudo y así de esta manera vamos a formar el hilo. Repetimos el paso con todas las tiras que hemos cortado. Vamos a hacer un anillo mágico y bueno, el anillo mágico yo lo hago así, agarro el extremo de mi mano, el que está en mi mano derecha, lo tuerzo hasta dejar así como un pequeño ganchito. Dentro de este círculo voy a traer una lazada y hago un medio punto. Después hago otro y a partir de este yo empiezo a contar. Vamos a hacer 6 medios puntos dentro de ese anillo mágico. Y bueno, siempre utilizo un marcador cuando trabajo con en espiral, porque vamos a tejer en espiral. Entonces ahí tengo mi número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya que llegamos al número 6, vamos a jalar este extremo para cerrar el anillo mágico. Vamos a traer el gancho aquí a donde está nuestro marcador, que es donde hicimos la primera puntada, y vamos a hacer el primer medio punto de la siguiente vuelta y cambiamos el marcador. Para esta segunda vuelta vamos a hacer aumentos en todas las puntadas, así que si en la primera hicimos 6, en esta vamos a hacer 12, o sea, aquí ya hice 1 y ahí mismo hago el otro. Me voy al siguiente y ese sería el número 3 y el número 4. Me voy al siguiente y aquí mismo hago el número 5 y el número 6. Me voy al siguiente y este es 7 y 8. El siguiente sería 9 y 10. Y el siguiente va a ser 11, que es el último, y 12 aquí mismo. Entonces terminamos con 12 medios puntos. Nuevamente traemos nuestro gancho aquí donde está nuestro marcador y hacemos la primera puntada de la siguiente vuelta, o sea un medio punto, y procedemos otra vez a cambiar el marcador para marcar esa primera puntada. Para esta vuelta número 3 vamos a hacer
un medio punto y un aumento, un medio punto y un aumento. Y vamos a terminar con 18 medios puntos. Entonces ahí ya llevo uno, me voy a la siguiente puntada y aquí voy a hacer el número 2 y el número 3 ahí mismo. En el siguiente no toca aumento, ahí va a ser solamente el número 4. El siguiente es el número 5 y número 6. El siguiente es el número 7. Después sigue aquí mismo el 8 y el 9. El siguiente es el número 10, no lleva aumento. El siguiente va a ser el número 11 y 12. La siguiente es 13. La siguiente es 14 y 15, porque esa sí lleva aumento. El siguiente es 16. Y ya nos queda el último, que sería 17 y 18. Otra vez procedemos a traer nuestro gancho aquí donde nos indica el marcador, que es vamos a hacer la primera puntada de la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 4. Y ponemos el marcador ahí. En esta segunda vuelta vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento, 2 medios puntos y un aumento. Y al final vamos a terminar con 24 medios puntos. Entonces ahí ya llevo un medio punto, me voy a la siguiente puntada, otro medio punto y ya aquí el tercero ya va a ser un aumento. Como van aumentando las puntadas, voy a contar hasta el último. Nada más me voy a asegurar que voy haciendo 2 medios puntos y el aumento. Entonces ahorita siguen 2 medios puntos. Y en el que sigue es el aumento. Entonces continuamos así. Acuérdense, 2 medios puntos y un aumento. 2 medios puntos y un aumento. Y tenemos que terminar con 24 medios puntos. Algo bien importante, la última puntada siempre es una puntada que termina en aumento. Si por alguna razón la última puntada no les termina en la que sea la puntada del aumento, es que hay algo mal en la cuenta y eso lo tienen que verificar. Aquí ya me tengo las últimas tres puntadas, entonces hago mis dos medios puntos y ya me queda la última puntada, que sería la del aumento. Entonces acuérdense, necesitamos tener 24 puntos. Vamos a verificar. Entonces, este es mi número 1, 2, aquí 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9, 10, 11 y 12, 13, 14, 15 y 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 y 24. Estamos bien. Entonces procedemos a hacer la vuelta número 5. Haciendo la primera puntada de la siguiente vuelta y colocando el marcador donde corresponde. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento, 3 medios puntos y un aumento. Y así sucesivamente hasta completar la vuelta y vamos a tener 30 medios puntos. Esa sería la última vuelta donde vamos a hacer aumentos. Ya llegué a las últimas puntadas, ya nada más hago mis 3 últimos medios puntos. 1, 2, 3. Y aquí hago en la última puntada el aumento. Después nos podemos encargar de esos plásticos que están colgando. Entonces vamos a verificar que tenemos 30 medios puntos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, 17, 18, 19 y 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 26, 27, 28 y 29 y 30. Entonces estamos bien. A la siguiente vuelta no vamos a hacer aumento. Nada más vamos a hacer un medio punto sobre todas las puntadas que ya tenemos. Así que no tenemos que contar ni nada. Pero sin embargo, sí me gusta saber dónde está el fin de cada vuelta.
Entonces por eso utilizo mi marcador. Y entonces ya nada más vamos haciendo un medio punto sobre todas las puntadas que tenemos. Obviamente, pues vamos a tener el mismo número de puntadas, que van a ser 30. Así que así vamos con medio punto. Por toda la vuelta hasta pues que lleguemos donde iniciamos. He llegado al final de esa vuelta y voy a dar el primer medio punto de la siguiente vuelta. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 4 medios puntos y una disminución. Entonces ahí ya llevo 1, 2, 3 y 4. Ahora, para hacer la disminución, hacemos lo siguiente. Vamos a traer el gancho aquí a la siguiente puntada, pero solamente agarramos la mitad de la hebra y también a la otra puntada que sigue. Jalamos la lazada y vamos a tener así 3 lazadas. Jalamos el gancho una vez y 2 veces. Y ahí está la disminución. Continuamos, hacemos 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y viene otra disminución y repetimos el paso. Solamente jalamos, metemos el gancho aquí a la mitad de la puntada, agarramos la otra puntada, jalamos lazada y tenemos 3 lazadas y jalamos el gancho 1 y 2 veces y ahí está otra disminución. Y así vamos a continuar haciendo 4 medios puntos y una disminución. Y nuevamente la última puntada va a ser una puntada de disminución. Entonces ahí llevamos 1, 2, 3, 4 y llegamos a la siguiente puntada que va a ser una disminución. Sería esa y la que sigue. Entonces así vamos hasta completar aquí. Aquí ya voy a dar las últimas 4 puntadas, sería 1, 2, 3, 4 y ya solamente nos quedan las últimas 2 que van a ser la disminución. Entonces traemos el gancho aquí a esta primera puntada, solamente en la mitad, y agarramos la siguiente puntada. Jalamos la lazada y jalamos el gancho 1 y 2 veces y procedemos a hacer el primer medio punto de la siguiente vuelta. Y nuevamente tomamos nuestro marcador y marcamos la primera puntada. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución. 3 medios puntos y una disminución hasta que lleguemos donde iniciamos. Aquí ya voy a hacer los últimos 3 medios puntos. 1, 2, 3 y ya nada más me quedan 2 puntos que serían los de la disminución. Vamos a cerrar con un medio punto, que sería el primer medio punto de la siguiente vuelta. A partir de aquí, ya todas las vueltas ya no van a tener ni disminuciones ni aumentos. Con el mismo número de puntadas que tenemos, vamos a seguir. Yo hice aproximadamente 4 vueltas más. Entonces ya solamente es ir dando un medio punto sobre todas las puntadas que tenemos. Entonces procedemos así, medio punto hasta llegar aquí, después otra vez cerramos con un punto, medio punto, cambiamos el marcador hasta completar todas las vueltas que queremos. Yo aquí hice, después de esa última vuelta, hice 4 vueltas más. Entonces así se va a ver, aquí son 4 vueltas después de la última, igual aquí. Entonces continuamos así, vamos a dar 4 vueltas más. Aquí ya terminé de dar las vueltas que yo quiero que, bueno, ya las necesarias.
y así de grande quiero que sea mi monedero. Ahora voy a proceder a hacer una tapadera. Para esto voy a quitar ya el marcador porque no me sirve. Y pues como pueden ver ya solito se dobló así. Así que voy a venir a esta puntada más y hacer un medio punto. A partir de aquí voy a doblar, subo con una cadena, perdón, subo con una cadena, volteo y me regreso con medio punto. Tenemos que poner atención dónde es que vamos a parar. Ahí ya voy a parar. Ahora voy a darle vuelta otra vez y voy a traer el gancho no a esta puntada, sino aquí mismo en esta. Voy a hacer un punto deslizado, subo con una cadena y otra vez me regreso con medio punto. Y aquí voy a hacer un punto deslizado. Nuevamente vamos a darle vuelta y otra vez aquí traemos el gancho justo a esta puntada, que es un poquito difícil, y hacemos un punto deslizado, subimos con una cadena y regresamos otra vez con medio punto. Y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado. Ya solamente así con esas dos vueltas vamos a hacer un cambio. Traemos ahora sí el gancho, volteamos y vamos a traer el gancho a la segunda puntada. Ahora sí ya van a hacer las disminuciones normales. Subimos con una cadena y aquí sí ya vamos disminuyendo de la manera normal. Estaba utilizando justo la primera puntada en las vueltas anteriores, porque si no, entonces la tapadera iba a ser muy cortita. Y aquí, donde está esta puntada, vamos a hacerla ya con punto deslizado. Y pues miren cómo va. Otra vez, vamos a voltear. Traemos el gancho aquí a la segunda puntada. Subimos con una cadena. Y regresamos con medio punto. Y un punto deslizado aquí. Volteamos y repetimos el paso. Así vamos hasta que completemos toda la tapadera. Así lo voy a dejar. Entonces aquí ya voy a cortar el hilo. Ocultamos el hilo entre aquí las mismas puntadas. Y ahora para hacerle un distintivo a la tapadera, vamos a tejer unas puntadas aquí alrededor. Y bueno, voy a comenzar aquí. Voy a utilizar este color. Hago un medio punto para asegurar esa puntada. Y después vamos a hacer dos cadenas. Uno y dos. Y nos vamos a la siguiente puntada para pegar esas dos cadenas. Y otra vez hacemos dos cadenas, uno y dos. Nos vamos a la siguiente puntada y hacemos un medio punto. Y otra vez, uno, dos. Y así vamos a ir por todo alrededor de la tapadera, haciendo dos cadenas y pegándola con un medio punto a lo que es la tapadera. Y se va a ver algo así. Entonces, continuamos.
Y bueno, aquí está, miren, podemos meter nuestra millonada de dinero, monedas, y nuestro dinero está seguro. Solamente tuve dos imanes, así que hay unos que no les he puesto. Este está sobrepuesto, este está sobrepuesto, este también le puse imán. Voy a comprar para los otros. Pues espero que les haya gustado esta idea. Ya saben, si les gustó, me regalan un me gusta. Suscríbanse si no lo están. Activen la campanita para las notificaciones. Y nos vemos para el próximo tutorial. Gracias. Quiero mandar saludos a las siguientes personas. María de Usiña Pinto, Mónica B.S., Andrea Lizeth Guerrero, Lida Alba Santos, Betty Duarte, Juana 1X, Duraceli Ibarra, Lumi Ruiz, Mónica Benítez Pinto, María del Carmen Ledesma. Ya son 10, pero quiero mandarle un saludo a una persona más, Blanca Armenta. Muchas gracias, amigas, por apoyar este canal y voy a estar así mandando saludos en cada video que yo mande. Así que si quieren que los salude, comenten aquí en este video. Gracias, se les quiere mucho. Besos.